de ti pa' y esperanza, ahí va un cordel de inda a la tierra. A de ti pa' y esperanza, pare, bajo un cordel de inda a la tierra. Me gustaría en primer lugar pasar la palabra a nuestra presidenta de la Peña Flamenca Puerto Lucero para que os dé las palabras de bienvenida. Un aplauso. Venga, sea. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo en primer lugar le quiero dar la enhorabuena y la bienvenida a todo este público que, a pesar de todo lo que tenemos hoy en Sanlúcar, de la Virgen del Carmen, de Copla, tenemos aquí un público excelente. Así que yo esta noche estoy muy contenta, pues ya estamos en la final, ya tenemos el concurso que esta noche termina y lo que quiero es que disfrutemos todos el concurso. Le quiero dar también las gracias y la bienvenida al ayuntamiento, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, al excelentísimo ayuntamiento le quiero dar la enhorabuena a Barbadillo, a Bodegas Barbadillo y nada, yo lo que quiero es que pasemos una buena noche y que estemos todo el mundo disfrutando del flamenco, ¿vale? Muchas gracias. Le paso la palabra a José Antonio, que él se defiende mejor que yo hablando. En primer lugar, llega el momento de los agradecimientos, como no, y como no podía ser menos, al excelentísimo ayuntamiento y en concreto a su delegación de cultura, hoy representada aquí por nuestra delegada de cultura, Ana Morillo. Está haciendo una labor por el flamenco fundamental, porque no solamente está fomentando el flamenco en las noches de bajo guía en este concurso, sino que durante todo el año la Escuela Municipal de Flamenco es una realidad y está formando a muchos que están empezando en el flamenco, tanto en el cante como en el toque. Y la verdad es que es digno de agradecer que el ayuntamiento haga ese esfuerzo día a día para que el flamenco siga adelante. También nos gustaría agradecer a Bodegas Barbadillo, que nos ayuda en todos los actos que realizamos durante todo el año y, como no podía ser menos, en este acto también nos ayuda. Este año, en esta edición, también debemos de agradecer de una forma muy especial a la hermandad de nuestro Padre Jesús del Consuelo, porque se han ofrecido voluntariamente para realizar lo que es el catering, que tenéis al fondo, un catering de precios populares, cuyos beneficios serán íntegramente para la Bolsa de Caridad. En los tiempos que corren, es digno de elogiar el que haya voluntarios que se esfuercen porque los más pobres tengan su sustento. Que sepáis que todo lo que se gane ahí, todos son voluntarios, son bastante profesionales, me consta, y lo hacen muy bien. Y la verdad es que la labor social, yo creo que cumplimos una doble función: fomentamos el flamenco y a la vez ayudamos a los más necesitados. También me gustaría agradecer desde esta tribuna a una persona que está siempre fomentando el flamenco en Sanlúcar. Ha sido presidente de la Peña Flamenca y por su afición a la televisión está siempre con su cámara por ahí, seguro que está ahora grabando, que es nuestro querido y entrañable Pepe Oliva. Me gustaría darle un aplauso a Pepe Oliva. Vale. Y como no podía ser menos, hoy de manera especial, aunque también agradecer a Telesanlúcar, también a la prensa local, pero hoy de manera especial nos ha venido de la mano de un buen amigo de Ángel Alberto Núñez Moreno. Nos ha venido los ya amigos de Canal Sur Radio, que van a televisar toda la gala de esta noche para que el mundo entero la pueda ver a través de internet, que además se quedará grabada en internet para que todo el mundo, cuando le apetezca, la pueda ver. Por lo tanto, se han desplazado de Sevilla para acá para hacer estas grabaciones. Ya han hecho varias entrevistas, han hecho un reportaje muy bonito sobre Sanlúcar y sobre lo que es la Peña Flamenca. Y me gustaría brindarle un aplauso a nuestros amigos de Canal Sevilla Radio.
y dentro del apartado también de agradecimiento, hay muchos que no pudieron participar porque ya llegaron al cupo, pero dentro de los que participaron, creo que es digno de nombrar a... Es un poco extenso, pero vamos, lo digo rápido y no creo que se me extienda demasiado. A todos los participantes que han hecho posible las Noches de Bajo Guía 2014. José Vargas, el Gordo Prospín, María Jesús González Apola, Fernando Soriano, que vino de Bollullo, Rocío Hurtado, que vino de Gines, Jerónimo Raposo Sarco, que vino de Cádiz, Javier Mellado, el Peralillo, que vino de Chipiona, Antonio Gutiérrez, Antonio Puerto, que vino de Puerto Santa María, Manolo López, que vino de Sanlúcar, José Martín el Cortecito, de Conil, José Vargas Hernández, de las Cabezas de San Juan, Pepe Alconchel, de Jerez de la Frontera, David Torres, de Badajoz, Ana Zambrano, de Lebrija, Antonio Ortega, de Mairena, Francisco García Escribano, de Mairena, Antonio Jurado Montilla, el Nono, de Sanlúcar, Manolín Recordán, también de Sanlúcar, José Manuel González, de Chiclana, Manuel Rodríguez Gallego, el Chipi, de Sanlúcar, Araceli Cuadrado de Sanlúcar, Mercedes Jiménez, la Chele de Sanlúcar y el Sanlu de Sanlúcar. Un aplauso para todos ellos que son los que han hecho posible que esta noche de las Bajo Guía sea una realidad. Me gustaría ahora presentarles los miembros del jurado que van a calificar ya en la recta final los premios y van a dirimir los premios que después repasaremos. En primer lugar está Pepe Ceballos Pérez, vicepresidente de la Peña La Trilla de Trebujena. Juan Rabaneda Lara, que es socio de la Peña Cantes al Aire de Triana, Sevilla. También es guitarrista. Ricardo Cabrera Muñoz, es presidente de la Peña Flamenca Puerto Lucero de Sanlúcar. Juan Ganfornina Campos, directivo de la Peña La Trilla de Trebujena, y que nos consta un buen crítico flamenco. José Mariano Reynoso, presidente de la Peña de la Quintana de la Serena, de Badajoz. Estos cinco señores son los que hoy van a terminar de dirimir los que son los ganadores de esta noche. Me gustaría, por el esfuerzo que hacen por venir desde algunos desde tan lejos, un aplauso para ellos, brindarles por el esfuerzo y por la tarea que tienen por delante. Según las bases, tenían que quedar dos finalistas por cada categoría. A continuación, por abreviar, no os voy a leer el acta, os digo simplemente los que van a actuar esta noche. En el grupo A, que optan al mejor cante de Sanlúcar, están Francisco García Escribá, Paco Almadén de Mairena y Pepe Alconchel de Jerez de la Frontera. Un aplauso para ellos dos. En el grupo B, al mejor cante libre, tendremos a Antonio Jurado Montilla, el Nono, de Sanlúcar de Barrameda, y a José Martín, el Cortecita, de Conil de la Frontera. Un aplauso para ellos. Y en el grupo de fandangos han quedado finalistas Antonio Ortega, de Mairena, y José Prospín Vargas, el Gordo Prospín, de Sanlúcar de Barrameda. Un aplauso para ellos. Comentaros también que en la categoría de premios, la familia del guitarrista Diego Gómez, como cada año, entrega el trofeo al mejor acompañamiento de guitarra. Este premio lo entregará su esposa, que está aquí presente con nosotros. Me pido un aplauso para ella. Y después subirá para entregar el premio cuando lo determine el acto. Y nada más. Solamente recordarles que los premios al mejor cante de Sanlúcar está dotado de 1.000 euros y trofeo. El segundo premio de mejor cante libre está dotado también de 1.000 euros y trofeo. Y el premio a los mejores fandangos está dotado con 800 euros y trofeo. Espero que paséis una buena noche. Una noche de momento tiempo acompaña, no como las preliminares que el viento hizo de la suya. Y pasamos ya directamente a la fase de concurso y después de que actúen los concursantes tendremos un pequeño descanso, una actuación fantástica de unos
artistas sanluqueños que están triunfando en el mundo entero. De eso será después del descanso, mientras que el jurado hace su decisión. Y después pasaremos ya a la entrega de premios. Espero que pasen una buena noche, de verdad. Vamos ya al primero de los concursantes, que tras un sorteo previo al acto, tenemos estipulado quién vas a ser. Y el primer concursante será Francisco García Escriba. Le toca a la guitarra Manolo Lin y concursa por Cante de Sanlúcar. Todos los concursantes harán un cante libre de su elección que no puntúa y un segundo cante específico de la categoría con la que concursan. Ese sí puntúa, el segundo sí puntúa. Un aplauso para Francisco García Escriba. Una alegría muy grande de volver aquí en Sanlúcar, que es todo un marco incomparable. Voy a empezar haciendo un cantecito por Levante. De la Unión.
del corazón. Ay, y como mío lo quiero.
soledad. Ay, de San Luca a Patriana, ay, Triana. Gitana su bandera de Puerto Viejo en el Acaba, bendita sea la tierra mía, llega mi río a trabajo guía. Que el sol un manto en rosa ay yo le traigo con mi romera ay romera cante de Puerto Lucero. Arte historia, arte historia. Que la carza paseo de gloria. Que nos llega desde Conil, de la frontera, se llama José Martín Fernández, el Cortecita, y le acompaña a la guitarra Titi de Conil. Un aplauso para él. Primer cante para de calentamiento, la cefalea polar, ¿vale? Desde el principio del tiempo antes de que tú nacieras ya te estaba yo viendo.
tengo el consuelo, ay, de tenerte entre mis brazos. De tenerte entre mis brazos, ay, de tenerte entre mis brazos. Se me cae el alma al suelo a cada paso que ando. Se me cae el alma al suelo a cada paso. Si te quiero y yo digo que ni verte, y yo digo que ni verte, y yo digo que ni verte, te quiero más que a mi madre. Un caño a la gente, Macao, mi madre, te quiero con eso. Un caño a la gente, ya veremos el que gana si tú, tu cariño o el mío. Ya veremos el que gana si tú, tu cariño o el mío. Gitana, si me bebenciera, gitana, si me bebenciera, tú harías de mi persona flame en cada que quisiera. Tú harías de mi persona flame en cada que quisiera. Gitana, enciende y la luz. Gitana, enciende y la luz. Ay, que traigo una borrachera y cautive en la amor de tú. Ay, que traigo una borrachera y cautive el amor de tú. Cante de Levante.
discoteca. ¿Que a dónde andará mi muchacho? Que hace tres días que no lo veo. ¿Que a dónde andará mi muchacho? Andará por ahí perdido. Está bien, está bien, está bien. Oh, si una mujer mala, ay, me la entretenido. Oh, oh, oh. Seguimos avanzando en esta fantástica noche y en tercer lugar tenemos Antonio Ortega de Mairena, a la guitarra Juan el Plazoleta. Concursa por la modalidad de fandangos. Un aplauso. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Voy a empezar cantando por Mariana. Okay. Wow. Cuando tu madre te llame, torna a la puerta. Cuando
Cuando tu madre te llame, entona la puerta y a ti suene la llave y déjala abierta. Corazón, corazón, y esta noche haremos y encaje de bolillos con puntita tú y yo. Agotadito, fatiga y cancela. Y a pasito a paso mi alma me rinde el sueño, pero en llegando a tu puerta, carne de mi carne por ti me desvelo, mi alma te quiero. Que nuestro gusto se logre, que el negro cielo se cuaje de estrella serena, sin luna oscura a la noche. Ya se escucha el canta de los gallos y en su canta anuncian que ya viene la alba. Y está la orita que se pone al los ojos va a haber llorado.
te faltan a ti los broches del vestido que yo a ti te he comprado. Ay, ay,
magnífica noche. Seguimos con las opciones de Fandango. Y ahora desde Sanlúcar, José Vargas, el Gordo Prospín, es el concursante y le acompaña el guitarrista Curro Rosa. Un aplauso. El cante libre. Una alegría de Córdoba, ¿vale? Thank you.
Y aunque lo vea dando rumbo, no le llame mamarrazo. Y aunque te vea dando tumbo, ni te se diga borrazo. Quién sabe, nadie es su mundo. Ay, ni la cruz que lleva arrastrando.
luna. Yo escucho decir a la gente, ay, 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 que se me perdona. Y prende una inocente y suelta al criminal que mata cobardemente. Bueno, llegamos a pasado el Ecuador de esta magnífica noche. Un detalle que tenía que haber comentado al principio es que íntegramente todas las veladas que estamos haciendo de la jornada de las noches de Bajo de Guía están dedicadas, como no, a nuestro querido Paco de Lucía. Y valga este aplauso. Somos amantes de la guitarra, la verdad que es un año muy especial, lo llevamos muy dentro. Y valga como homenaje estas noches de Bajo Guía a nuestro querido Paco. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente concursante, que va a concursar por la modalidad de cante libre, y es Antonio Jurado Montilla, el Nono, de Sanlúcar, y le acompaña la guitarra Manuel Lin. Un aplauso para él. Y hace granaina, y media granaina. Cantando uno aquí solo. Yo no veo. Yeah.
acaban de decir. Soleá de Triana.
ay, 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 ya, ya, ya. El hielo en tu
cara lo hay todo el año, porque lo permite el cielo. Acompaña la guitarra Juan el Plazoleta de Sanlúcar. Malagueña. Vamos a hacer el estilo de Baldomero Pacheco, Chato de las Ventas, y terminamos con una bandola del fandango de Frasquito, Yerba Buena. ¡Hola, Juanito! Me arriba.
yo me encuentro desvalido. Yeah!
vamos a hacer el Mirabrá. Cante de San Lucas. Ahora viene una actuación de sanluqueños
que están triunfando en el mundo entero. Yo creo que va a ser muy bonito. Os recomiendo que, bueno, ahora en el descanso aprovechemos un ratito para relajarnos, pero que va a ser una actuación magnífica, magnífica, seguro. Damos ese tiempo también para que el jurado delibere y después de la actuación haremos ya la entrega de premios y leeremos el fallo del jurado. Con todos ustedes, Raquel Villegas y su grupo flamenco. Un gran aplauso para ellos. Una
apagó una vela en la mesa que encendió Dios. No estaría añadía de mi corazón y la vela lloraba y la vela lloraba como lloraba yo. A verle las memorias, si la verle las memorias, y dile que si te acuerdas, madre mía, de mi alma, del tiempo que fue mi novia. Thank you.
Thank you.
ay, ay, paloma del alma, mi tía. Ya se mata la ventana, ya, ya, ay, paloma del alma, mi tía. Está la rosa temprana, ya viene rayando el día. Thank you.
momento más esperado de esta noche. Después de esta actuación, que como dije, era espectacular y única, hemos tenido una suerte loca con tener a estos sanluqueños aquí juntos esta noche. Tan único en el mundo. Bueno, pues vamos, le voy a pedir la presencia de la secretaria de la Peña Flamenca Puerto Lucero y también secretaria del jurado para que lea el acta del fallo del jurado de este concurso. También le pido a la delegada de Cultura, Ana Morillo, para que suba aquí al escenario y también a lo que es la directiva de la Peña Flamenca Puerto Lucero, que es la que también ha estado luchando para que esta noche sea una realidad, ¿no? Hola, buenas noches. Mira, reunido el jurado calificador del certamen Noches de Bajo Guía 2014, han decidido otorgar los siguientes premios. Premio al mejor cante de Sanlúcar. El premiado sería Pepe Alconché de Jerez de la Frontera y a Ceci para Francisco García Escribano, Paco Almadén. Que suban, por favor. Entrega el premio la delegada, nuestra delegada de Cultura del Servicio del Ayuntamiento, Ana Morillo. Repito, porque como no estaba en ella, para que la escuchen. Primer premio, Pepe Alconchel, de Jerez de la Frontera. Un aplauso. Y a Ceci para Francisco García Escribano, Paco Almadén. Premio al mejor cante libre. Premiado José Martín, el Cortecita, de Comín de la Frontera. Un aplauso. Entrega el premio Ana Serralbo, presidenta de la Peña Flamenca Puerto Lucero. Y a Ceci para Antonio Jurado Montilla. Es al revés, se ha equivocado. Se ha equivocado. A ver, había una equivocación. Rectifica. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, hombre, que hay una equivocación, sí que hay. Ah, sí, perdón, sí, llevas razón, perdón. Premiado Antonio Jurado Montilla, el nono. Y a Ceci y a José Martín Cortecilla. Perdón. Un aplauso para el nono. Y José Martín Cortecitas, a Ceci, de la modalidad Mejor Cante Libre de la Noche de la Bajo Guía 2014. Y premio a los mejores fandangos. Primer premio Antonio Ortega de Mairena y a Ceci, a José Prospín Vargas, Gordo Prospín, de San Lucas de la Camina. Entrega el premio Ana Morillo, nuestra delegada de Cultura. Un aplauso también para el Gordo Prospín, que recibe su ascenso por los fandangos. Guitarra, Diego Gómez, al mejor acompañante, al mejor acompañamiento de guitarra, a Juanito Plazoleta. Un aplauso para Juanito Plazoleta. Según el jurado, esta decisión ha sido tomada por unanimidad. Este premio se entrega aquí en la parte inferior
porque lo entrega doña Genoveva Reyes García, acompañada por Flor, su cuidadora, porque ella no puede subir aquí al escenario. Entonces aquí, en la parte central del escenario, en la parte baja, le va a hacer entrega a Juanito el Plazoleta del trofeo Diego Gómez, que con tanto cariño la familia Diego Gómez, en recuerdo a este impresionante guitarrista, hace cada año en las noches de Bajo de Guía. Un momentito, le vamos a enseñar un micrófono. Un aplauso grande para Juan el Plazoleta. Queridos amigos, buenas noches a todos. Bueno, esto... Un momentito, perdón. Veo menos que me perece, ¿eh? Que coche. Y ya me he tomado whisky, no te digo ya cómo estoy ya. Bueno, a lo que voy. Bueno, yo esto no lo esperaba, sinceramente, pero... Pero sí le digo a ustedes una cosa, ¿eh? Esto ya he ganado dos premios, pero este es el primer premio que gano como casado. ¿Eh? Bueno, yo este premio me gustaría dedicárselo con todo mi cariño, en primer lugar a mis padres, que esta noche no han estado aquí. Y también, en segundo lugar, dedicárselo a todos ustedes, que son mi público, y cómo no, y también... A mi señora, que es la que me aguanta todos los días, señores. Es la que me aguanta todos los días. Y a todos mis cantadores, que yo esta noche les voy a confesar a ustedes una cosa. Cuando me veáis mosqueado y yo tenga mal carácter, por favor no me lo tengáis en cuenta, porque yo sigo queriendo igual. Y le voy a decir a ustedes una cosa. Yo esta noche, esta noche más que nunca, yo me siento muy orgulloso de ser guitarrista de la Peña Puerto Lucero y del concurso No sé debajo de guía. ¡Y que viva el cante flamenco! Agradecer también el esfuerzo de doña Genoveva por traernos aquí este recuerdo tan importante para la Peña Puerto Lucero y para todos los flamencos de Sanlúcar. Muchas gracias. Bueno, pues le damos la palabra a nuestra delegada de Cultura, doña Ana Morillo, para que despida este acto tan entrañable y tan bonito, y daros las gracias también de parte de la Peña Puerto Lucero a todos vosotros por vuestra asistencia en este magnífico entorno que tenemos aquí en el Palacio, y desearos lo mejor en esta fiesta. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Hemos disfrutado esta noche de una velada flamenca fantástica. Hemos oído a buenos guitarristas, buenos cantadores. Hemos tenido un grupo de baile que ha sido fenomenal. Y hemos disfrutado de un patrimonio inmaterial que está muy arraigado en nuestra tierra, que hunde sus raíces en Sanlúcar desde mucho tiempo atrás, y del que no podemos cejar un momento en promocionar y en hacer que cada día vaya creciendo más. Las noches de Bajo Guía son una cita obligada ya y tradicional en el verano de Sanlúcar, y desde luego desde el Ayuntamiento y desde esta Delegación de Cultura vamos a hacer todo lo posible y lo imposible porque esto se mantenga, y aunque los tiempos no sean los mejores, sí que siga creciendo, y que pues desde luego vamos a poner todo de nuestra parte para que el flamenco no pierda nunca ese halo y esa importancia que tiene en nuestra ciudad, porque es patrimonio de todos y con él todos disfrutamos y aprendemos. Así que buenas noches y espero que lo hayáis pasado bien.